Televidentes de la nueva temporada de Survivor México, les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar, te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Survivor México, así fue el cambio físico de Naomi tras participar y perder en el reality. Naomi Mejía, mejor conocida como La China, fue una de las participantes que nunca pisó un exilio ni juego de extinción en el Survivor México. El Survivor México coronó a Julián Buergo como el campeón de la tercera temporada, pero lo que llama la atención siempre de este reality es la modificación en sus cuerpos. Y aquí te diremos cómo fue el cambio físico de Naomi tras participar y perder en el programa. La China fue una de las participantes que dio de qué hablar por su plan y además por ser una de las participantes en no ir en esta tercera edición a un exilio y a un juego de extinción. Mejía inició sus alianzas desde el inicio de la temporada y eso hizo que llegara a las últimas instancias. Varios eliminados reportaron cambios físicos tras haber participado en el Survivor México, pero otro de los participantes que también bajaron de peso muy radicalmente fue Kente, quien llegó con buena masa muscular, pero ya casi al final del reality, se pudo ver su disminución de peso. ¿Cómo fue el cambio físico de Naomi tras haber participado en el Survivor México? De acuerdo con las declaraciones de varios eliminados, la mayoría de ellos bajó de peso por lo menos de 5 a 8 kilos, y Naomi tampoco se salvó de esta modificación en su cuerpo, el cual también fue bastante notorio. De acuerdo con las imágenes que Mejía sube en su cuenta oficial de Instagram, la China lucía un cuerpo bastante atlético, pero ahora que llegó a México, Naomi se puede ver mucho más delgada y todo lo que un cuerpo sin entrenar y comer bien tiene como resultado. La ganadora del segundo lugar fue una de las concursantes más queridas de los usuarios, especialmente de la comunidad Lepti, quienes siempre mostraron su apoyo incondicional a través de sus redes sociales. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.